Hay una excelente predisposición por todas las partes, la querella, la defensa, el tribunal. Creo que hay una excelente actitud para ver si este tan complejo caso se puede resolver, ¿no? Ahora, las diferencias que hay entre el informe de usted, digamos, los análisis que hizo usted y lo que hizo Francia, ¿a qué lo atribuye? Mire, el material es un material muy, muy complejo, porque son cantidades ínfimas y las muestras no son homogéneas. Entonces, esa situación puede conducir a que uno tenga un resultado que no necesariamente sea todo lo reproducible que uno desea que sea. Claro. Doctor. Idealmente todo tiene que ser igual, pero... En términos de probabilidades, ¿existe la misma probabilidad que las muestras genéticas que encontraron que sean compatibles con Vera sean efectivamente de Vera y que aquellas de Lassi sean efectivamente de Lassi? Bueno, básicamente la información obtenida a partir del material de Lassi es muchísimo más incriminante que el de Vera. El de Vera constituye más una suerte de indicio que va a sumarse al resto de las pruebas como para generar un resultado. Yo mal lo entendí. Usted yo entendí de que Vera también participó de la violación. Yo no. No es mi... Yo no sé. Por contraposiciones. Digo, el problema es que lo que yo puedo evaluar es lo que veo de los resultados que van surgiendo. Bueno, ¿por qué ve en Vera, entonces, concretamente? En Vera. Hay un perfil genético masculino que es compatible, que prácticamente es idéntico, al de Vera en una de las muestras analizadas. Doctor, la diferencia entre su análisis y el análisis realizado en Francia, ¿puede deberse a el equipamiento utilizado, es decir, que en Francia tengan más tecnología o acá tengan más tecnología que allá? Yo desconozco la tecnología de Francia, pero estimo que deben estar tan bien equipados como nosotros. Nosotros estamos muy bien equipados. El hecho ¿puede de que ser no haya diferente la tecnología no. francesa? ¿Puede no. ser diferente para superior, me refiero? No. Doctor Corach, una pregunta. ¿Podemos tener una contaminación en Argentina del perfil del señor Vera? No lo veo probable. No lo veo probable. ¿Por qué? Dadas las cuantificaciones que se hacen y viendo que en principio no teníamos el perfil real, digamos, no veíamos, y fue necesario la concentración de las muestras para lograrlo, digamos, si hubiera habido una contaminación, la contaminación no sé de dónde podría haber salido. Las muestras de referencia, Vera, Las y todo, habían sido ya extraídas e informadas mucho tiempo antes. Una chiquitita pregunta con mi idioma, y me disculpa, estoy francés. Cuando se realiza un hisopado, en este caso, ¿hablamos mucho de cantidad de mililitros de esperma o un milímetro de algodón? No, son mínimas cantidades. Que cuando habla de eyaculación, normalmente es mucha cantidad. Entonces, ¿qué tipo de hisopado puedes analizar con una gran cantidad de materia o fluida o mínimo de fluido? El tema es el siguiente. En una situación como esta, que tenemos mucho tiempo, el material se va degradando. Puede haber habido un gran eyaculado, pero posteriormente las cantidades reales disponibles se van reduciendo. Entonces, no es lo mismo tomar la muestra después de un acto sexual que tomarla después de 20 días de maceración del cuerpo. El hecho de que no hayan encontrado ADN de Daniel Vitelaxi, ¿lo excluye determinantemente de este hecho? Soy genetista, yo no puedo aportar ninguna otra información que los perfiles genéticos que logramos detectar. A ver, le cambio la pregunta. Si Vitelaxi hubiese participado de algún tipo de violación, ¿tendría que haber dejado sí o sí algún rastro genético en el cuerpo? No necesariamente. En el caso de uso de preservativo, por ejemplo.